Música y educación diferencial. Música, matemática, sonora interactiva, MMSI. Software del proyecto PicaLab como herramienta al aprendizaje de la educación matemática para los niños y jóvenes en situación de discapacidad visual. El aprendizaje de los contenidos matemáticos ha significado siempre un desafío importante para los niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad visual, debido al grado de abstracción que presentan y a la falta de materiales de apoyo innovadores e interactivos que permitan la integración de los diferentes sentidos. A partir de esta problemática, en el 2014, las académicas Claudia Rodríguez y Rosa Eugenia Peña, del Departamento de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, aplicaron los softwares interactivos del proyecto PicaLab en un grupo de niños y niñas con discapacidad visual de dos escuelas especiales de la región metropolitana. Se desarrolló un material táctil de apoyo a la aplicación del software, además de guías que consideraban las estrategias metodológicas relevantes de considerar en la propuesta innovadora que se estaba desarrollando. Esta innovadora propuesta permite a los y las estudiantes experimentar e interactuar con sonidos y secuencias musicales, obteniendo diferentes resultados sonoros musicales que se generan según los conceptos matemáticos en juego. Se consideraron los contenidos de las aplicaciones audio enteros que promueve adiciones y sustracciones que se asocian a melodías musicales, audio fracciones que propone una integración con la concepción matemática de fracción asociada al sonido y audio gráficos que otorga una información sonora a la variabilidad de las curvas de los resultados de gráficos. El objetivo general de la aplicación del software matemático interactivo apuntaba a desarrollar un registro a modo de diseñar una propuesta metodológica para optimizar los aprendizajes matemáticos en estudiantes con ceguera. Los estudiantes tuvieron que ser mediados al trabajar con las láminas táctiles para comprender que todo gráfico se lee táctilmente de izquierda a derecha. Fue fundamental la utilización de las láminas táctiles para la comprensión de las tareas relacionadas con el uso del software. Conclusiones finales. El uso de la música en educación matemática es un factor facilitador del aprendizaje en estudiantes con ceguera. También es enriquecedor para los participantes, tanto a nivel profesional como personal, ya que permite articular diferentes disciplinas para la solución de las problemáticas complejas de la sociedad actual. A continuación, se presenta una experiencia con niñas típicas, sin ceguera, quienes experimentarán con audiográficos, identificando los gráficos sonoros, envolventes de altura, a través del tacto y dibujando el sonido mediados por un facilitador. Entonces, Emma, reconoce las formas que hay ahí, los gráficos que hay con tus manitos. Reconoce los gráficos que hay ahí y dime cuántos gráficos hay. ¿Tres? Perfecto, hay tres gráficos. Y ahora yo voy a tocar estos gráficos y la Emma y la Amalia, que tiene acá un lápiz. La Amalia va a dibujar los gráficos que escuchemos
y la Emma me va a decir cuál de los tres gráficos estamos tocando. Vamos a hacer el primer gráfico. Voy a tocarlo dos veces. Puedes dibujarlo desde ya. Sí, sí puede hablar. Papi, es para allá, No. Sí, es de izquierda a derecha. De muy aquí, bien. Aquí. Exacto.